está por acá nuestro invitado de esta mañana. Viene llegando al país el pasado sábado, Carlos Castro, después de algunos días allá, cinco meses en Estados Unidos. Y bueno, ya está de vuelta en Costa Rica. Llegó apenas para ver el partido de la selección nacional y disfrutar la fiesta acá que se vivió con ese 4-0 contra Estados Unidos. ¿Qué dice, Carlos? ¿Todo bien? Buenos días, Rodolfo, y buenos días a todos aquí, a los oyentes de 120 minutos. Gracias por la invitación y muy contento con ese resultado de la selección. Motivadísimo ver ese equipo jugando de esa manera, pasarle por encima a los americanos, que no, es una selección fuerte, a pesar de que no está en un buen momento, pero eso no es problema de nosotros, y nosotros aprovechar eso, porque cuando le toca estar abajo, nos van a pisotear, y por dicha Costa Rica hizo un gran juego el día martes. Carlos, cuéntanos, ¿qué andaba haciendo en Estados Unidos? Bueno, ahí estoy compartiendo con unos amigos de que conozco, ¿verdad? Más que todo de Sarchi, trabajando en fútbol y trabajando en pintura con unos amigos que tienen una empresa. De todo, aprovechando el tiempo, ¿verdad? Yo fui por ayudar a una causa de un muchacho que tenía cáncer en la espalda, con un equipo, con un grupo de jugadores. Fue Walter Centeno, fue Reinaldo Parks, fue Mincho Mayorga, fuimos varios y estuvimos ayudando. Ahí salió la oportunidad de quedarnos, entonces nos quedamos un tiempito ahí, aprovechando que se dio la posibilidad. Y también jugando un poquito de fútbol, ¿verdad? Que lo que me gusta, estoy jugando con un equipo que se llama Sarchi FC. Estuvimos varios tiempos jugando ahí un torneo, quedamos campeones, un torneo bastante competitivo contra rivales hondureños y mexicanos, que usted sabe que siempre va a ser el roce, sea lo que sea, y siempre estuvo el piquecito ahí. 11 contra 11, un torneo bastante largo, duró casi 3 meses y salimos campeones invictos, pero partidos duros porque se van bastante duro. Sí. Y quiero aprovechar para saludarlos a todos ellos, a todos los del equipo de Sarchi FC, a la gente de New Jersey que me abrieron sus puertas, que estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad. A saludar a mi amigo Coqui, que es casi un hermano para mí, y lamentablemente tuve que venir y allá lo dejé solo al hombre, trabajando duro, pero, y saludar a los jefes, a Mayeri, a Maynor, a mi amigo Bambino también, a Magú, a todos. Entonces, muchas gracias, a aprovechar el espacio de ustedes. ¿Y en ese equipo de Sarchi que jugaba? ¿De qué posición? ¿Delantero? No, jugaba ya cada vez me van echando atrás, o está jugando de central por la izquierda. Ya creo que el otro año me va a poner pero atrás del marco, ya voy a juntar bola porque pero gracias a Dios me juega bien, me siento muy bien físicamente y estuvo bonito el torneito. Mundialista de Corea 2002, Carlos Castro. Eso fue su gran momento, Carlos, futbolísticamente hablando. El hecho de llegar al Mundial, ser titular, jugar toda la eliminatoria sin recibir inclusive tarjetas. Harry, muy contento por ese Mundial, pero digamos, tuve la oportunidad y la dicha de jugar 2 Copas del Mundo menores, sub-17 y sub-20. Me fue muy bien, gracias a Dios fue muy bien. Después, como se dice, poner la cereza al pastel, ese 2002, jugar contra Brasil, que para mí era un sueño. Me acuerdo cuando había que ir a saludar a los equipos y yo me quedé así de lado a lado, Ronaldo, Rivaldo, Junior, toda esa gente. Saludarlos a Marco, el portero, fue impresionante. Digo, aquí este es el partido de mi vida, siempre lo he soñado, jugarlo en una Copa del Mundo contra, ese momento iba a ser el futuro campeón del mundo, Cafú, uno de los mejores laterales del mundo, y gracias a Dios. Roberto Carlos ese día no jugó, estaba en banca, pero lo cuidaron porque Brasil ya había clasificado, ya había hecho los 6 puntos, y jugó Junior, peor todavía, porque Junior entró con más ganas. Entonces fue una experiencia muy importante para mi vida, eso me marcó mucho y creo que va a quedar para mí, me lo va a llevar hasta los últimos días de mi vida. ¿Del Cacao de Alajuela, Carlos? Oriundo del Cacao de Alajuela, sí, ahí me criaron mis abuelos, ahí de ahí salí, ahí estamos siempre pendientes del pueblo, uh-huh. ¿Verdad? Lástima que ahora se ha perdido mucho ahí la juventud por cuestiones de, ustedes saben, de las drogas, uh-huh. Mucha gente de afuera ha llegado, entonces eso sí me tiene un poco triste. Un 10 de septiembre de 1978. Sí, 38 años. 38 tengo. Años para Carlos Acabo Castro Mora. Sí, señor. ¿Qué recuerda de esa infancia, Carlos, en el Cacao? Recuerdo mucho salir de la escuela, ajá, venirme por el callejón del señor Crisanto Zulate, que tiene una finca muy grande. Veníamos y nos robamos guavas, naranjas. Un día veníamos saliendo, veníamos como 4, veníamos con mi amigo Picazón, Alonso y yo. Imagínese Picazón, imagínese por qué le dicen Picazón. más que tú, ¿ah? Y veníamos caminando, veníamos comiendo guava, ¿verdad? Cuando venimos los pastores alemanes, don Cristiano tenía unos pastores alemanes, venía corriendo y pegándole con el machete a los palos y huya, la verdad.
Y se me quedó pegado a mí el bulto en la cerca para pasar y dejé todo botado. Era el bulto. Los cuadernos. Todo. Los, esto, hasta el otro día lo voy a buscarlo, a ver si estaba. Ahí estaba, por dicha no lo llevó. Entonces, don Crisanto. Entonces, recuerda que Crisanto está muy bien de salud, el señor. Ahí un día estoy hablando con los hijos, que son amigos míos. Carlos, nos decía que sus abuelos lo criaron. Sí, mis abuelos me criaron, mis papás me dejaron con ellos a los 40 días de nacido. Entonces, a los 40 días de nacido me dejaron ellos en cargo, pues, ellos cuando eran muy jóvenes, ¿verdad? Mi mamá tenía en ese momento 15 y mi papá 17 años. Entonces me dejaron a cargo con mis abuelitos paternos, que estoy muy agradecido con ellos porque ellos fueron los que me dieron todo. Y mi abuelo, que es liguista de Hueso Colorado, que me inculcó eso. ¿Es el que lo lleva a la Juelense, a Liga Menor, o cómo fue ese proceso? Llegué a Liga Menor en 1985, en junio, una escuela de verano. Desde ahí quedé en Alajuela hasta el 2010, fui jugador de la Liga Deportiva Alajuelense. Claro, Carlos, usted tiene una gran performance, echándonos para atrás después de la parte anecdótica, y va al Mundial. Pero, ¿cómo fue el debut suyo con la selección mayor? Si era un jugador indiscutible en Alajuelense, titular... ¿Pero cuándo sea el día en que lo ponen a jugar de titular en la selección, tomando en cuenta que Austin Berry por tiempo fue el indiscutible lateral izquierdo de la selección? Sucedió en la época de Gilson Núñez, me llevaron una gira a Brasil. Yo tenía apenas 18 años, 19 años, no me acuerdo exacto. Fuimos a Cachoeira de Macacu, a Brasil, estuvimos como mes y medio allá en la montaña metidos en Brasil. Ahí poco a poco me fueron a dar un chance, fuimos a jugar varias giras a Santos de Brasil con rivales de la zona. Era preparación antes de empezar la fase de la eliminatoria para el 2001. Llegamos a Paraguay, debuté un amistoso contra Paraguay en Defensores del Chaco. Estaba Chilaver, estaba Arturo Flores, creo que era el todo... un gran jugador de Paraguay, y ahí fue mi primer partido. Perdimos 1-0, es un amistoso. Se dio la oportunidad cuando Gilson se perdió aquel famoso partido y después remontamos contra Guatemala el 2-1 en Mazatenango. Hubo ahí un problema, separaron a Gilson Núñez y lo tomó Guima. Yo me acuerdo que yo estaba sentado ahí viendo el colectivo en el Ricardo Saprissa y Guima era el asistente y me tocó el hombro y me dice: Charlie, en cualquier momento puede llegar la oportunidad. Y yo me quedé en eso, ¿verdad? Y deseoso, porque ni en los colectivos, yo hacían 11 contra 11 y todavía yo quedaba afuera, imagínense, ahí en la selección. Pero era un orgullo estar ahí compartiendo con todos esos grandes jugadores, esperando oportunidades. Yo siempre estuve, como dicen, puntita a pie, listo para el chance. Pablo, ¿cómo está? Se dio el repechaje, el famoso repechaje de contra Guatemala, el 5-2. En el Orange Bowl de Miami. En el Orange Bowl, eso no se me va a olvidar. Y llega Guima y nos dice: a tú, Miami, Charlie, les va a tocar. Ese día llega el utilero y nos dice: Charlie, ¿qué eran estos números? 4, 5, 6, 4 números eran, más o menos. Y ahí estaba el 22. Y yo iba para esa edad, iba a cumplir, tenía 21 años, eso fue un 6 de enero, pero no me acuerdo exactamente la fecha del partido. Día Reyes Mago, 6 de enero. 6 de enero, y me tocó la oportunidad, y gracias a Dios debuté con selección mayor en ese partido crucial, porque era, nos quedamos o seguíamos, y fue un excelente encuentro, un 5-2 que siempre va a quedar en la retina de mía. Carlos, pero sus inicios, me imagino, las mejengas en el barrio, ¿cómo fue que empezó a construir esa carrera de futbolista? ¿Dónde empezó y dijo: ya me voy a dedicar a esto puntualmente? Sí, todo empezó en la escuela. Estaba en cuarto grado de la escuela, llegaron y Hugo Tazara, creo que había algo que él tenía del banco. Me llevaron y ahí empecé yo. Yo estaba en la liga, pero ahí empecé a surgir. En la liga comenzaron a hacer reclutamiento para ir a la selección. Yo me acuerdo, llegamos como 1,000 carajillos en ese momento allá al Estadio Nacional, al anexo. Y solo jugamos 10 minutos, hacían colectivos de 10 minutos y había que darlo todo. Pero era ese montón. Yo me acuerdo, Armando Rodríguez era el entrenador con Luis Roberto Cibaja. Y ahí poco a poco fue quemando etapas, hasta que quedé en la sub-17, que fuimos al premundial del Salvador. Quedamos campeones, le ganamos a México, le ganamos a Canadá, a Estados Unidos. Pero en esos 10 minutos, ¿qué? ¿Se lució o qué? Sí, me iba muy bien, sí. Era, gracias a Dios, Dios me dio un don técnicamente. Eso sí, me lo dio bajar la pelota, pase ahí siempre al pie. Y era, gracias a Dios, bien dotado en ese aspecto.
Y creo que a Armando le gustó y Armando dijo, me lo dejo. Y fuimos quemando hasta 100, 80, 40, 25 y los 18 o 20 que viajamos al Mundial. Carlos, ahora que nos hablaba que llega en 1985 a la liga. Sí, es correcto. Su abuelo lo llevó. ¿Dónde fue? ¿Al Morera Soto? No, fue a la cancha del Carmen, en verano, una escuela Carmen de verano. De el Carmen a la Alajuela. Yo me acuerdo, no tenía ni la malla que tiene ahorita, la canchita que tienen ahí donde están las oficinas. Ahí entré por el marco y atrás, del lado de donde está los camerinos del Carmen, por ahí entré y ahí empezó toda la historia con Alajuelense. ¿Fue un partido, una práctica? Una práctica, un entrenamiento. Ahí estuvimos haciendo un entrenamiento y me acuerdo que me pusieron a pasar la cancha de lado a lado haciendo series. Era como una prueba, nos pusieron como a 20 del marco y teníamos que ir hasta donde llegáramos a haciendo series, y ese día pasé la cancha, fui bien, entonces contentísimo. Su abuelo, prácticamente es el, imagino, la persona que le compró el primer uniforme, los primeros tacos. Uh-huh. Los primeros tacos, me acuerdo que siempre me compraban talcos Bilsa, me los compraban en el mercado Bilsa, que tenían una bolita en el frente. Uh-huh. Después, los primeros tacos así, de marca, me acuerdo que mi abuelo, la plata la rocola, porque nosotros teníamos el Bar La Fortuna, ahí en el Cacao es familiar de mis tíos, los trabajan ahora. Mi abuelo era el encargado cuando eso. Me acuerdo que sacaba la plata a la rocola, monedas, esas chaponas de 20, las plateadas. Y dice, vámonos, Carlos, para la juela, porque siempre yo me iba con él al mercado a las 5 de la mañana. Compramos el diario y después nos íbamos al entrenamiento. Y siempre andaba pegado a la linga del pantalón de él, porque y el hombre con el saco ahí de las compras. Llegamos a la tienda deportiva Omar Arroyo, que esa está en el centro de la juela, muy amigo de mi abuelo. Y me acuerdo, le digo, mi abuelo, quiero que los tacos Puma. Y me los medí, 12 mil pesos valían, pero solo andaba como 7 rojos en monedas. Y el hombre le dice, habló con don Omar, le dice, Omar, ando 7, después le vengo a pagar el resto. Tranquilo, don Orontes, vaya, yo sé que usted buena paga. Y llegó ahí, y ahí sí fueron empezando los primeros tacos. ¿Y en ese primer entrenamiento él se quedó viéndolo? Sí, claro, él siempre iba conmigo a todo lado, y siempre yo andaba con él. Cuando veníamos aquí a la selección en el 95, pero ya después empezó a enfermar de cáncer que él tuvo. Ya no me pudo acompañar, pero ya sí, yo siempre me podía menear solo, desde chiquitillo, 7, cuando, me acuerdo cuando entrenamos en el Morera, me dice, Carlos, aquí está la parada de buses de Carrillos, y agarre, se para aquí, y agarre línea directa, hacia arriba, ahí había las torres, ahí está el estadio, no se va a perder, y así, ya me eché al agua solo, desde los 7 años, ya 8 años, ya andaba por toda la juela, por San José, venía a entrenar a la Sabana, me acuerdo, agarrar bus de cacao, el cacao Tuaza, a veces agarrar el directo o el con paradas, y después ahí en Yaoján nos apiamos la Nissan y esa roleada hasta el estadio. Ahí está el Nacional. Sí, interesante, ¿no? Esa figura de su abuelo que ha sido apoyo toda la vida, ¿no? Toda la vida y para todo, siempre lo voy a tener presente, nunca se me olvidan mi abuelo y mi abuela, siempre van a estar conmigo presentes. Yo hasta siento cuando la cosa anda dura, yo siento y que él me está protegiendo. Entonces eso es bonito, porque yo siento la vibra de ellos. Hasta en sueño yo siento que le hablo, que los he visto. Uh-huh. Imagínense, son cosas que son muy, 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 muy metidas conmigo. Y eso lo tengo muy presente. Y en las buenas y en las malas, yo sé, siempre sé, ellos han estado, me hablan. Yo siempre, ha habido momentos duros. Por ejemplo, la operación de mi hijo hace un año, en septiembre, uh-huh, detectaron un tumorcito, gracias a Dios. Todo salió bien, era benigno, no era maligno, le hicieron las biopsias. Entonces él me dijo, Carlos, tranquilo, yo sentía que él me hablaba, ponga todo en mano de Dios, y hasta aquí yo estoy con el hombre me está cuidando. Entonces eso me mantiene un poco de calma. ¿Quién lo lleva al primer equipo, a la Juelense? Pasó en 1997, yo tenía 17 años. Uh-huh. Manolo Cosellán, me vieron Enrique Vázquez y creo que era Armando Rodríguez. Está en una práctica del infantil, jugamos contra el primer equipo ahí en la Firestone. Ese día le ganamos 2-1 a la liga, puse los goles. Entonces ahí me llamaron para que me incorporara al primer equipo. Fui a hacer la pretemporada al Tangería Jacó. Y claro, el primer día iba yo foforón, iba y venía. Y el segundo día igual, el tercer día ya, el hombre iba de último allá atrás. Y me decían, tranquilo muchacho, no se emocione porque eso está pesando. Y claro, el día que me iba a masajear el rol, Francisco Álvarez, el masajista de la liga. Ajá. Y yo estaba pegado a gritos y lloraba del dolor que me olían las piernas porque estaba bastante del esfuerzo. En el debut fue un 15 de junio contra Punta Arenas en el Morera Soto. Ese fue el debut con Alajuela. Tenía compañeros a Víctor Badilla, Namán González, Mauricio Montero, Javier Delgado, Joaquín Guillén.
bastante gallada de esos, como dicen, rayados. De, ¿entró de cambio? No, titular. Ah, titular. La liga había perdido un partido 3-2 contra Santa Bárbara en Santa Bárbara, en un barrial. Y Manolo, me acuerdo, me dice, Charlie, hey, va a debutar. Y claro, yo estaba contentísimo. Y estoy yo calentando ahí en el camerino La Para. Haciendo, ¿pero cuándo se lo dijo? Un jueves. Un jueves se lo dijo. Un jueves, y jugamos domingo contra Punta Arenas. La cosa está dura porque veníamos de perder. Y me dice Manolo, Charlie, hey, va a entrar. Así que prepárese. Estoy calentando ahí en el camerino al lado. Y estoy emocionado cuando llega Manolo y se me para así, me agarra, me abraza. Y me dice, nene, vení. ¿Verdad que vas a entrar? ¿Puedo decir, no sé, unas palabras? Porque por como me lo dijo, o no se puede. Si me lo dice como me lo dijo, lo digo. Si me dan la autorización. Dele. Bueno, lo voy a ver si le puedo leer las palabras, pero yo creo que todos los que nos están escuchando saben cómo se le puede decir. Y llego yo y me llama y me dice, Charlie, vení, nene. Y sí, profe, ¿qué? Dígame, profe, ¿qué pasó? Charlie, vea, mira, nene, vas a entrar, vas a tener que correr, meter, y lo vas a hacer bien, pero sí, profe. Y sí, claro, profe, lo voy a hacer bien, porque si no, lo haces bien, te paseas en mí, así que nene, anda a correr, y fue la gran... Así que corré y luché todo, ¿verdad? Entonces así me trató y, claro, más nervioso y más ansioso, y por dicha ya ganamos 4-0, 4-1, le ganamos a Punta Arenas. Sí, y que, o sea, ¿Yanni le sigue dando continuidad después de eso, o qué sucede después del debut? Debuté, jugué como 5 o 6 partidos, perdimos contra Heredia en Heredia 2-1, volvió a Austin, que era el jugador estelar de él. Estoy jugando, volví a jugar en varios partidos, jugaba salteado, ¿verdad? Ahí, porque Austin creo que estaba en la selección cuando eso, y me acuerdo una semifinal, llegamos a la final contra Saprissa, fue el famoso aquella final de 4 partidos, que perdimos 2, uh-huh. Que Jervis, o Gerald fue que Gerald, sí, nos ganaron en Saprissa 1-0 con gol de René Martins, tenían todo cocinado y se les quemó el pan en el horno. Y con 10 hombres es lo que más molesta. Pero hey, así son las cosas del fútbol, ¿verdad? Así es la historia. Ese fue el primer momento. Usted es liguista por convicción. Digamos, es liguista desde que es chiquitito. Yo la liga... ¿O antes fue de otro equipo? No, jamás. No, liguista desde que tengo memoria, Pablo. Y yo pongo ante todas las cosas a la liga, delante de todo, muchas cosas. ¿Es liguista por convicción, entonces? De convicción, exactamente. Yo la liga la amo sobre todas las cosas, en las buenas y en las malas, y no, aquí no, nunca voy a dejar de ser el mando por nada del mundo. Cuando le toca irse de la liga, ¿en algún momento se resintió con el equipo? No, Pablo, ¿sabe qué aprendí? El tiempo sí me dio esa lección de vida a mí. Yo me acuerdo porque yo empecé a los 17 en el primer equipo, y yo vi cómo se iban jugadores. Vi cómo se iban Amán González, cómo se fue Tolmo, cómo se fue Palí. Jugadores que eran estrellas. Me di cuenta cuando se fue Wilmer. Y yo dije, estos son etapas de la vida. Algún momento me va a tocar a mí. Me va a tocar en un momento. Obviamente, hasta el momento que yo rinda, yo les voy a hacer útil. El momento que no rinda, y pienso que es la ley de la vida. Nos van a hacer a un lado y hay que aceptar las cosas. Y en ese momento yo estaba preparado desde muy joven de eso. En el 2010 fue que cuando me dieron la noticia que no me iban a seguir con mis servicios, me fui tranquilo. Yo sé que me iba a tocar en algún momento, pero yo sé que algún momento va a llegar a Alajuela nuevamente. ¿Lloró en algún momento por Alajuela? ¿Por el equipo? Sí, claro. Lloro cuando jugaba en contra, cuando jugué en Brujas, uh-huh. Me tocó enfrentarlo. Carmelita, yo no celebré nada nunca los goles. Va bien querida. Me sentí así, no sé cómo no puedo explicarle eso, ¿verdad? Me motivaba, digamos, me sentía bien porque era mi equipo y me daba todo por el equipo que trabajaba. Pero cuando era la liga, ahí se me bajó un poquito, no lo iba a celebrar como se celebraba con otros. Le pregunto todo eso porque a veces, no sé, el tema del amor a la camiseta es un tema enorme, ¿verdad? Y que se habla que hoy no existe, o que hay muy pocos jugadores que realmente trabajan o deciden algo por amor a esa camiseta. Sí, Pablo. En su caso es distinto. Pablo, sí, yo lo veo así, como usted lo está planteando, porque yo he escuchado a ustedes comentarles a algunos jugadores qué equipos son. Dicen, no, es que yo no soy ni de aquí ni de acá. No sé si lo piensan por no quedar bien o por cerrarse las puertas. No sé por qué es el temor de decir. Yo tuve un ex compañero mío que me dijo, Carlos, usted nunca diga que es liguista, porque me decía. ¿Y por qué? Porque se le pueden cerrar las puertas a un rally. No, es que es una cosa es ser de un equipo y otra cosa no brindarse al máximo en la hora de trabajar o hacerlo, ¿no? Y yo lo tuve claro, en Bruja me fue muy bien, en Carmelita me fue muy bien,
y me tocaba jugar contra la liga, yo me rompí el alma, porque era mi trabajo y ellos me daban de comer en ese momento. Pero como decía Pablo, antes se amarraba más al jugador, no había tanta posibilidad de salir como ahora. Se ve que un jugador bueno no dura 2-3 años en un equipo, por eso no se oye que por ejemplo, como Wilmer o algún jugador que duró 6-7 años antes de salir al extranjero, mucho tiempo. Que menos arraigo hay ahora. Sí, menos arraigo. Yo creo que no. A mí el que me diga, me gustaría escuchar a algún jugador que diga que es liguista corazón de los muchachos de ahora, o sapricista o cartaginés, que se identifique con el equipo. Me gustaría escucharlo, de los de ahora, ¿verdad? De unos, ¿qué? 22 años para atrás. Que tengan 21 años para atrás. Yo creo que no. Creo que ahora tiene muchas posibilidades de brincar de equipos a equipos, porque, por ejemplo, yo veo casos de muchos jugadores que ya, no sé, han pasado por 7-8 equipos jovencitos. Se hablaba antes, ¿se acuerda? De Evan Benwell, de La Fleche, que tienen tantos equipos. Antes era más difícil. Ahora yo veo muchachitos de 21 años ya han jugado en 7-8 equipos. Carlos, ¿cómo fue su retiro? ¿Mi retiro? ¿Le hizo falta algo al retiro de Carlos Castro? Bueno, yo, alguien me dijo a mí que por qué nunca le hicieron en la liga un partido de despedida, o le digo, es que no, yo no tengo que andar pidiéndole nada de despedida. Si ellos ven que yo fui algo para ellos, bienvenidos sean. Pero Carlos Castro cree que fue algo en Alajuela. Bueno, yo siento, yo siempre me brindé mucho por la camiseta, siempre, que muchos años campeón con Alajuela, tetracampeón cuando estaba don Jorge Luis. ¿Sabe cuántos títulos hizo, logró? Creo que fueron 8 contándolo así, como dice el popular pescado, me dice Choxy, contándolo así, como 8 campeonatos, sí, más o menos, contando los de CONCACAF también, varias veces. Sí, porque nosotros, subcampeonatos también bastante, gracias a Dios, con Alajuela fue una época muy bonita, que llegamos casi siempre a las finales, se perdía poco, casi siempre se perdía 1 o 2 veces al año, que estaba un grupo que estaba acostumbrado a ganar. Cuando me retiré en Carmelita, yo me quedaba un torneo todavía y don Guillermo me dijo, Carlos, necesito un asistente, no sé si usted quiere ayudarme. Entonces ahí tomé la decisión, me pasé de lado, pero no, yo creo que tenía para poder jugar hasta los 36, hay un poquito más, pero ya se da que no era lo mismo, ya jugaba un poquito más, bueno, estático ahí con, como dicen, con el colmillo o algo así como dicen. Porque todo eso va enfocado a esa parte, ¿verdad? De llegar cuando tiene que tomar la decisión de decir, no más fútbol, ya ahora voy a cumplir otro reto, y saber que ese es el momento quizás más difícil, porque usted fue jugador de selección, estuvo en un mundial y terminó su carrera de un pronto a otro, nada más pasando de jugador a asistente técnico y chao. Sí, así se me dio la oportunidad. Sí, creo que lo más sencillo posible fue. Me contaron la anécdota de un jugador que iba para un partido en Punta Arenas y no sé a dónde fue. Dijo, pidió parada y se bajó y ya no juego más. Hasta luego, que Dios los acompañe. Anécdota bastante. En el caso mío, sí siento que, como le digo, me dice, Carlos, ¿por qué la liga a usted no le hizo un reconocimiento? Nada, digo, es que no sé, como ellos lo verán conmigo. Yo sí he mostrado mi amor hacia la institución. No, y hacia el fútbol tico también, porque fue jugador de selección. Yo la camiseta de Costa Rica siempre la voy a llevar en mi corazón, es lo más que uno adora, ¿verdad? Y también, Carlos, no sé, ya pasando el tiempo, ¿verdad? Ya fuera de las canchas, en el sentido de no jugar como profesional, ya le ha tocado ser un costarricense más. ¿Cuál ha sido la reacción del aficionado sapricista, del aficionado herediano, del aficionado liguista para con usted? Muy contento, independientemente del color de camiseta, la acogida que ha tenido con aficionados, muchos creo que valoran mi trabajo. Yo muy contento, yo soy muy agradecido. Ustedes saben que yo siempre, por los ticos, tener el honor de usar la camiseta de Costa Rica fue uno de los mayores logros míos. Y siempre lo hacía con el mayor cariño, pensando en todos los aficionados, que lo mejor era para Costa Rica, lo mejor era ellos, porque yo sé que para nadie es un secreto, esta es la mejor alegría que nos puede dar el fútbol. Quedó claro con el triunfo ahora del 4-0, muy felices, y lo del Mundial de Brasil, y partidos importantes, el Aztecaso, que me marcó mucho también, son cosas que se han vivido, 40 años de no ganar en Honduras, lo ganamos con Guima, ganar en Jamaica, ganar en Trinidad, ser campeones de la zona en ese momento, casi invicto, porque nos robaron el partido en Estados Unidos con un gol de Wolf con la mano. La mano, sí. Le tocó el Mundial del 2002. Aquí una vez tuvimos una discusión sobre ese Mundial, que muchos decían que era
que había sido de los mejores de Costa Rica y demás. ¿Recuerdan el día que hablábamos de ese? Sí, cuando tuvo un partidazo con Brasil de tú a tú. Pero, perdón, nada más, pero yo no estaba de acuerdo. Entonces, él dice, nos metió más goles, Brasil también, de todo el Mundial. Sí, le metimos, digamos, 4-2. 5-2. 5-2. Sí, pero nosotros le llegamos mucho al marco, le pegamos 3 en el palo. Yo creo que ahora recién nunca le han pegado 2 o 3 tiros en el palo, yo me acuerdo. Y llegamos a línea de fondo, entramos, no entró el gol porque, ver, hay unas jugadas que yo viendo todo el partido ahí, Chope, ahí le quedaron varios, digamos. Un tiro va a la bola así para adentro, creo que un remate de Mauricio Ray y Chope está así, va siguiendo la bola pega en el poste y coge para, no le pega él, sino coge para hacia afuera. Y a un, ¿qué? Medio metro de la línea. No, eso fue un tú a tú. Lo único ahí, la diferencia fue que a Brasil sí le entraron los goles. ¿Cómo se sintió en ese mundial? Carlos Castro, usted es humilde. Usted es una persona representante del pueblo costarricense. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, porque uno no ve que sea un jugador ni agrandado. Ni fue agrandado. Nunca fue agrandado. Usted, sí. Ni fue agrandado. Ni, digamos, siempre ha sido como humilde. Llega allá a Japón, Corea-Japón, ¿verdad? Ese día que usted dice, ya me toca debutar, me toca estar en un mundial, llegar y ver todo esto. Yo me imagino que no fue ni sueño de chiquitito, no sé si fue un sueño de niño, ¿cómo fue eso? Recuerdo que venía de la escuela, para lo Italia 90, venía, tenía 11 años y jugaba Costa Rica, Suecia. Y me senté en la pulpería porque no me dio tiempo de llegar a la casa, entonces me senté con Chino, el dueño de la pulpería, don Álvaro. Y nos quedamos viendo el partido y contentísimo. Yo ese día le dije a Chino, qué lindo estar ahí. Ese, lo más lindo de hacer eso. No se me olvida a mí. Y después, ¿cuál partido era? Costa Rica-Suecia. El 2-1. El 2-1. Gol de Medford. Gol de Medford, el de Roger. Entonces, y 11 años después me tocó la oportunidad de jugarlo. Casi 11 años después, yo tenía 21 años cuando me tocó jugar en Mundial y de feria jugar contra Brasil, que es un... Pero súper joven, ¿verdad? Sí, estaba joven. Mundial, muy joven. Sí. Sí, porque gracias a Dios tuve mucho proceso. Bueno, me lo gané a todo a pulso. Gracias a Dios haber jugado 3 Copas del Mundo o 2 Copas del Mundo menores antes. Creo que era, me han dicho a mí que era el único jugador que tenía ese todo el ciclo completo de 3 mundiales hasta ahora que... Llegaron Ureña, Joel, y Ureña y Yeltsin. Me contaron, entonces imagínense. Y todavía más marcado me quedó eso. Yo no lo sabía. Y jugar esa Copa del Mundo, increíble. Eso fue soñado porque... En un tiro de esquina, en contra, teníamos a Ronaldo, el gordito, ¿verdad? Y me dice, tú, Machali, márquelo usted. Le digo, no, a usted. Me dice, no, Charlie, agárrelo usted. Me dice, no, tú, a usted, vea que usted es el que marca, yo sobro siempre. Usted sabe que es así como yo, nosotros discutiendo. Entonces me dice, tú, Machali, entonces, hagámoslo así. Me dice, imagínese qué conversación antes. Pero viendo la bola, no. No viéndose, hablando de ustedes. Y me dice, tú, Machali, hagamos una cosa. Si Ronaldo agarra para el lado mío, lo agarro yo. Si agarra al lado suyo, juega. Y por ella se fue para el lado de él y salió el rebote. Y imagínate, tú me eras rapidísimo, tú me tenías una potencia. Y luego botó Ronaldo y sí, nos llevó la rampa. Pero por dicha, en esa jugada no pasó nada. Es importante en el 2002 contarle a la gente que ustedes tenían un hotel, simplemente bajaban un túnel y llevaban a la cancha, que era prácticamente totalmente aislado el contacto de ustedes con el pueblo del lugar ahí en Corea, que no recuerdo el nombre. Iban en un túnel hacia la cancha. Sí, yo nunca he estado de acuerdo de eso. Yo creo que el futbolista, no sé, mi punto de vista, yo si fuera entrenador, yo no los aíslo tanto al jugador. El jugador a veces no le gusta eso. A mí no me gusta tanto estar encerrado y todo eso, con su libertad, obviamente, todo con mesura, ¿verdad? Pero el contacto para mí es muy importante con la afición, porque nosotros nos debemos a la... Bueno, cuando jugábamos nos debíamos a la afición. Yo eso sí lo he visto mucho. Que van a entrenar, por ejemplo, a Estados Unidos. Yo eso sí lo he escuchado mucho, allá lo he escuchado. Es que llega la selección y no los dejan ni saludar ni nada. Yo sé que están trabajando y todo eso, pero y por lo menos un tempito para compartir con la afición deben de tener. Eso sí, yo nunca lo he compartido. Como usted le dice, sí, Harry, imagínese, un túnel que lo lleva uno al estadio y esas cosas, vivencias que uno ha tenido. Uno nunca había pasado por eso. Aquí las cosas, no, las condiciones no son iguales como en Europa o en esos lugares de Asia. Pero en Brasil no fue así. En Brasil sí tenían un contacto más cercano con el aficionado. Tenían que salir a cada rato los entrenamientos y recuerdo que la gente se les tiraba encima. ¿Qué le parece, Carlos? Si hacemos una pequeña pausa para después del corte que la gente converse con usted también. Claro, Pablo, un gusto sería para mí. Excelente. Después del corte abrimos la línea para que usted le pueda hacer preguntas a Carlos Castro.
ex lateral de la selección de Costa Rica de la Liga Deportiva Alajuelense, dice que nunca ni cerca estuvo de ir a Saprissa. ¿O sí? Dos veces me propusieron ir a Saprissa. ¿Cómo es eso? Que iba para el Saprissa, le ofrecieron irse a Saprissa. Y al Herediano no sé si también, pero cuéntenos, Carlos. En Herediano sí tuve la oportunidad de jugar como en el 2011, creo. Un torneo estuve, tuve un problema con Yuntini, casi nos apañamos y me fui mejor para evitar problemas. Entonces me fui yo, eso sí, sí he tenido, yo soy muy tranquilo, a mí no me gustan los problemas. Usted sabe que para pelear se ocupan dos, ¿verdad? Sí. Para los problemas no me gustan, trato de evitarlos, pero ese día mejor lo evité y me fui. ¿En el camerino fue? ¿Por qué? En una charla, después de un partido contra Monterrey que nos tandearon aquí. Ajá. Final, como 5-0, creo, 5. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No me gustó cómo nos habló, digamos, en la forma. Es que hay formas de hablar, digamos. Ajá. Pero hay que el respeto, ahí se pasó el hombre, entonces me arranqué. Y yo no peleo, pero ni con... Y se puso de pie en el camerino, ¿sí? Y todo. Eso fue como en la oficina que tienen ahí arriba, pero ahí quedó el tema. Y yo, ya iba, yo comencé, terminó la... Ahí terminó, fui a trotar, di dos vueltas a la cancha y bajé el túnel, me fui. Okay. ¿Y en Saprissa? La cólera. Lo de Saprissa, varias veces, cuando estaba joven, como tenía como 20 años, había un conflicto de contrato con Alajuela, me han ofrecido para irme, pero yo no quise. Sé que Saprissa es una gran, siempre lo he dicho, Saprissa es una gran institución, la respeto mucho a los saprissistas, lo respeto mucho, nunca he hablado mal del Saprissa, jamás, eso... No va conmigo de ningún equipo, pero yo a Saprissa siempre lo he dicho, no iría a jugar porque yo amo a la liga. Entonces yo no, para mí, yo no lo veo bien que un jugador que ama un equipo juegue con la liga Saprissa, porque por rivalidad más que todo, ¿verdad? En el juego, ¿verdad? Ya en esas cosas de aficionado, nada, eso es diferente. Nos llevamos muy bien, porque tengo muchos amigos saprissistas. Usted una vez dijo que ni por $1,000,000 jugaría con Saprissa, ¿cierto? Sí, es correcto, sí. Es correcto, ni... Como le digo, es jugar nada más, ¿verdad? Porque usted sí puede reconocer, por ejemplo, que hoy es el equipo más fuerte de la cuadrangular. Es que esas son cosas diferentes, Pablo, exactamente, en el momento, pero llegan todos, borró y cuenta nueva. Uh-huh. Saprissa tiene falencias también, yo lo he visto. La liga del partido, el clásico que perdió ahora, les jugó con tres delanteros, los apretó y McDonald tuvo dos jugadas ahí en área pequeña que si, creo yo que se les hubiera definido de una, otro gallo hubiera cantado. Hubo un penal ahí que no se pitó, pero nadie quiere decir que como ese, si lo mete o no lo mete, ahí no se sabe, ¿verdad? Ahí es otra historia. Pero la liga le llegó. Yo creo que las fuerzas están muy parejas entre Saprissa, la liga y Heredia. Y Santos, me encantó ver el partido de Santos contra Cartago. Ojalá que Santos jugara así siempre. Oiga, yo estaba, dije, fue puchica. Santos, un partidazo, buscó el resultado y bien merecido. Uno ve a Saprissa sólido, ¿verdad? En esta fase de clasificación, de si le logra sacar hasta 5 puntos de diferencia al Herediano, ¿verdad? Lo es sólido, pero efectivamente, cuando ya llegan en igualdad de condiciones, ahí es. Yo sé que es muy trillada la frase, pero sí, cualquier cosa pasa, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar, Pablo. Como usted le dice, si fuera el torneo, como terminar ahí, Saprissa hizo muchos méritos para ganar, porque ganó partidos muy importantes. Sacarle ventaja a un Herediano que venía pisándole los talones todo el torneo. La liga, cuando llegó Fariña, levantó, ganó muchos partidos también. Y ahora cerró, creo, con 3 triunfos al hilo. Entonces eso es importante, va a llegar motivado. Saprissa también tiene acá Don Carlos, que ya conoce mucho ese grupo. Tienen varios torneos de venir juntos y eso pesa. Y Medford con su escuela. Y Heredia, que tiene esos jugadores de mucho recorrido y experiencia, que te pueden resolver en una fase... complicada cualquier partido. Está buena la serie. 905-222-0000. Aprovechemos este espacio para que usted, si tiene preguntas a Carlos Castro, le pueda realizar antes de ir a la línea. Usted le hizo una en el corte, ¿verdad? Que era el rey de los sobrenombres. Rey de los apodos, Carlitos Castro. Qué barbaridad, sí. Hasta Yosimar bautizó. Ay, Dios mío, a todos los compañeros ahí los bautizaba. A mí me ponían bastante, pero ahí sí, sí tenía tiempo. Es que Harry Pablo, uno es de Alajuela, usted sabe cómo somos de Alajuela. Somos buenos para poner apodos. Y ¿por qué le puso la huele a Yosimar? Ya, y no sé si usted lo ha visto, ¿te parece? Cuando eso yo sí usaba el pelo largo. Creo que yo lo tenía corto, ¿ah? Sí, Yosimar lo usaba largo, tenía el pelo colocho, entonces. Pequeñito, sí, Yosimar era pequeñito, pero saltaba como un saltamonte, y era como lo que brincaba el hombre. Vamos a la línea que está llena de llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? César Mejía, para servirle. César, le escucha aquí Carlos Castro. Sí, claro, saludos, Carlos. Carlos y yo somos conocidos ahí del pueblo.
el famoso Tata, que le llaman ahí en Cacao, una persona muy humilde, sencilla, y cualidades que ahora ya no encuentra uno en el fútbol, difícilmente. Un lateral izquierdo, esa técnica que tiene, difícilmente se va a encontrar en el país. Muchas gracias, y un saludo ahí a la gente ahí del Cacao y del pueblo, ¿verdad? Siempre uno lo ya pegado en el pecho a ellos, porque ya ahí uno salió, está muy agradecido, hizo uno sus primeras armas, y a ustedes, gracias por el apoyo, y esperamos en Dios, seguir ligado en el fútbol, que eso es lo que uno quiere, ya no como jugador, sino en otro campo. Excelente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenas, Leo, desamparado. Adelante, Leo, aquí está Carlos Castro. Como Manu, un gusto ver a Carlitos, uno de los mejores laterales izquierdos que ha tenido la liga y la selección. Ojalá Menezes aprenda un poquito de Carlitos, ¿verdad? Carlitos, una anécdota ahí, si puedes contarnos. Una vez oí al Chunche sobre una anécdota que contó de vos, de que estaba en una charla técnica con Quesellán y usted, en lugar de poner atención, estaba jugando con una chapita. Y el hombre lo agarró y le pegó semejante chapita. A ver si es cierto eso, a ver si nos puedes contar algo más. ¿Cómo estaba Leo? Sí, recordar esa anécdota. Era un colectivo, estaban jugando suplentes con titulares y yo estaba en el lado de los suplentes. Hubo un tiro libre en el otra área y estaba yo, una chapita, era un esparapo que andaba en la muñeca, entonces se me había zafado, entonces lo hice una bolita y comencé a hacer series. Y don Manolo estaba explicando y yo estaba ceñido, haciendo series, ceñido. Y se quedaron como un minuto, dos minutos. Manolo le toca el hombro y me acuerdo que era a Quincho y a Mauricio. Y yo sigo haciendo series y me veo a Mauricio así de frente y Mauricio se me queda así viendo serio. Y yo seguía, era Mau, le decía yo, Mau, vean cómo estoy, buenísimo. Entonces cuando vuelvo a ver, me hacía así con los ojos que volviera a ver hacia un lado y vuelvo a ver a Manolo. Y Manolo hasta que está colorado del chichón que tenía, porque ahí teníamos que poner atención porque era una jugada planificada. Y me dice, nene, anda, sentate allá a la parte del lado de Chavarría y no te quiero ver más. Y me mandó a sentarme, sacó el colectivo y hasta el otro día. Más llamadas al 905-222-0000. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Regáleme un segundo. Buenos días, de aquí, de Pérez Celedón, Luis Granados. Don Luis, aquí lo escucha Carlos. Sí, Carlitos, en realidad felicitarlo por esa gran trayectoria suya en la liga. Siempre que veo a Matarrita hacer esas descolgadas, me acuerdo de él, lo comparo mucho, tienen mucha similitud en el juego, y lo mejor de todo, que son liguistas de corazón. Me place, me llena de satisfacción inmensa oírlo decir que ha llorado por la liga y que, a pesar de que se fue a jugar a otros países, que eso es lo que yo le quería hacer la pregunta, que si él no cree que, o considera, Carlitos, que a veces por ir a buscar un poquillo más de dinero se pierde proyección, porque yo siento que usted, cuando se fue para Rusia, no le fue bien en lo futbolístico, tal vez en lo económico sí, pero nos privó de ver muchos años su buen fútbol defendiendo los colores de nuestra querida institución. Y aprovechar para decirle que el no haber jugado contra Saprissa cuando se oyeron los rumores a mí me llenó de cierta rabia en un momento, tristeza de saber que tal vez existía la posibilidad de que se fuera para Saprissa, pero ahora yo lo oigo decir que no. La verdad me siento muy satisfecho. Felicitarlo nuevamente por esa gran trayectoria suya, Carlitos, y Dios quiera que a la liga lleguen bastantes Carlos Castro. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Sí, pero como usted lo dice, obviamente usted sabe que nosotros, la mayoría de jugadores, venimos de familias de escasos recursos. Necesitamos buscar lo mejor para nuestras familias, para nosotros. A veces es... Creo que es entendible esos cambios de equipo o de instituciones, pero hay decisiones. Por ejemplo, en el caso mío, como le digo, Saprissa y la Liga son, para mí, son de los dos equipos más grandes que hay en el país. En el caso mío, yo no iba a ir a jugar a Saprissa, no porque, digamos, no tengo nada en contra. Como le digo, Saprissa, siempre lo he dicho, es una gran institución, equipo que ha ido a mundiales de clubes, que es el equipo que tiene más títulos. Todo eso es reconocible, yo lo reconozco y es muy bueno, excelente.
pero el equipo de mis amores, de mi corazón es Alajuela y eso no lo cambio. La única camisa que está por encima de Alajuela es la de Costa Rica, que es la de todos nosotros, que creo que esa es la que tiene que estar por encima de todo. Y en el aspecto de salir a jugar, ojalá que los muchachos, por ejemplo, es que las circunstancias han cambiado, tienen más posibilidades de surgir, más posibilidades de ser trayectoria, de formarse, de hacerse, de formar un futuro. Entonces, eso creo que es entendible. Vamos a la línea. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchachos. Eso, ¿con quién hablamos? Buenos días. Fernando, aquí de San Rafael de Heredia. Adelante, le escucha Carlos. Primero que nada, voy a hacer lo que ninguna junta directiva de la liga hizo. Gracias, Carlos Castro, por lo que le dio a la liga. Muchas gracias porque le puso el pecho, le puso la camisa. ¿Y quién no se acuerda de ver a Aldo Herman con el Pato y con Miso? Ah, qué gusto ver esas jugadas. Creo que eso quedará en recuerdo porque ya no tenemos eso. Gracias, Castrito, por lo que le dio a la liga. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, por las palabras y se lo agradezco de todo corazón. Don Fernando, se lo agradezco de todo corazón y viniendo de un liguista, todavía se recibe mejor. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenas, con Alex. Adelante. Y mi respeto para el Doberman Castro, de los mejores laterales izquierdos que han salido en Costa Rica. Y Manu, imagínense, qué clase de jugador era ese. Lástima que ahora ya no hay jugadores como Carlitos Castro en la liga. Ahora todo es plata, plata y plata, y no les importa cuál equipo se van. O sea, que da vergüenza a estos jugadores que hay ahora. Mi respeto, Carlitos, para usted, y ojalá que algún día le hagan una despedida ahí en la liga, porque se lo merece. Y Pablo. Sí, señor. Pablo. O sea, prisa cuál sólido, si está puro pito ahí, por favor. Está más serio. Pura vida. Bueno, gracias, Alex de Pavas. Muchas gracias, Alex, por las palabras. Motivadísimo, ¿verdad? Siempre, Manu, siempre al frente y vamos a seguir luchando hasta en esta cuadrangular. Esperemos que nos alcance a llegar a la final y ganarla. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Escucha por el teléfono para que sea más fácil. Buenos días. Ahí estamos. Muy buenos días, Carlos. Un saludo. Un saludo, Carlos. Una oportunidad para dirigirme y que nos cuente a los aficionados qué sensaciones deja jugar frente a una persona tan talentosa como era jugar a la par de Wilmer López. Eso que dicen los aficionados, la forma como se entendió ustedes. Pero el futbolista, ¿cómo siente usted cuando usted se posibilitaba tanto? Usted sabía que donde usted se movía tenía una persona que lo referenciaba y que nos dio tantas alegrías al fútbol nacional. Un poco que nos cuente esa experiencia. Sí, Wilmer para mí es el mejor jugador que ha tenido la Juela en la zona creativa. Para mí entenderme con él fue muy fácil porque yo sabía que si yo le daba la pelota a Wilmer me la iba a volver de una. Que hubo problemas antes, que yo me acuerdo, yo daba la bola y pasaba y no me la daban a veces con otros jugadores, pero Wilmer sí, siempre me decía, Castrito, démele, yo se la doy al espacio. Un jugador muy inteligente, tenía mucha movilidad, a pesar de su físico, porque nosotros los dos no éramos bien dotados, éramos, parecíamos un jarrete, ¿verdad? Los dos. Pero sí, como le digo, Dios nos dio una virtud, ser muy inteligente, siempre andar un poquito adelante, pensar la jugada, y Wilmer, hablamos siempre en el camerino, y gracias a Dios nos dio el resultado para la experiencia, porque ahí nos encontramos con jugadores de hasta 1.80, 1.90. Me acuerdo en la selección, un partido aquí contra Estados Unidos, tener a Tony Sanet. Alexis Lalas. No, Sanet. Sanet, negro alto. Negro alto, 22 años, el número 22. Tony Sanet. Venía, medía como 1.90 y yo pesaba 69 kilos. Y el uniforme me queda grande porque me daban XL y no había más talla, me parecía el asta. Tallas al cuerpo. No, me acuerdo que Joma nos daba. Pasaba el codo. Sí, nos daba Joma el uniforme y era. Me daban el de la bala, como el de la bala, era el número. A Chope se leía bien, pero a mí no. Imagínate, 69 kilos. Y ese día llovió un aguacero, mojaitico, había un pollo mojado, imagínate. No, increíble, pero. Qué buenas anécdotas, eso no se va a olvidar nunca. Oye, ¿son amigos todavía con Wilmer? Con Wilmer, claro, ayer y antier estuve en el estadio y estoy conversando con él. Estoy con don Guillermo y con el grupo, estuve en el camerino ahí hablando. Llegué a visitarlo, a saludarlos y gracias a Dios don Guillermo abrió las puertas y dice, Carlos, aquí usted puede entrar cuando quiera, entonces muy contento. Más llamadas, 905-222-0000, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Carlos Alberto Mora de Servín. Don Carlos, aquí lo escucha Carlos Castro. Muy buenas, Tocayo, felicidades por toda la trayectoria. Una preguntita, Carlos. Tal vez para ponerme un poquito espinoso. Todos estamos muy felices con los últimos papeles de la selección, pero ¿qué piensa Carlos Castro objetivamente del el papel de Machillo que
¿por qué será tan remanudo el macho? ¿No cree que podría ser un poquito más integrador con figuras del ámbito nacional y otros que se proyectan? Bueno, esa pregunta está bastante complicada, ¿verdad? Pero yo lo veo en este tema. Yo creo que Mauricio Machillo tiene bastante jugador. Creo que los jugadores que él tiene los conoce muy bien. Creo que la mayoría los ha tenido, los ha dirigido. En el caso, en el ámbito nacional, si lo decimos por el tema de Johnny Acosta, de Salvatierra, creo que le dieron resultados a él en la época en Alajuela, más que todo. Y creo que en la selección ha respondido. Johnny ha sido un pilar en estos dos encuentros. Cuando no está Pipo y no está Duarte, ahí con Michael Umaña, jugadores de Salvatierra, Gamboa, lo que yo veníamos hablando, yo creo, Pablo o Harry, hace tiempo que por la izquierda, si no está Matarita, está Oviedo, puede estar Waylon Francis, pero por la derecha, si no está Gamboa, ¿quién iba a estar? Y en este momento Salvatierra, y creo que lo cumplió bien, lo hizo muy bien. Entonces, como usted lo dice, tal vez no sé qué jugador puede ser que se tome en cuenta. Creo que Francisco Calvo lo han llamado, lo ha utilizado, jugó Copa América, jugó en Trinidad, pero creo que pienso que los jugadores que ha utilizado Machillo son jugadores que él conoce bien del ámbito nacional y le han rendido, le han respondido. Entonces, creo que por ese lado va el tema. Creo que hablan de quizás Angulo y Colindres, podría ser. ¿Usted qué dice de esos dos jugadores? No, están pasando un gran momento, pero creo que en la posición que están ahí, creo que también es el tema de la posición, ¿verdad? Que creo que ahí está un poquito difícil la competencia. Como le digo, no es lo mismo el ritmo de juego del extranjero que el nacional, ustedes saben que es diferente. Pero incorporarse a muchachos de gran nivel como Brian Ruiz, como Matarrita, como Celso, Joel y todos ellos, es más fácil uno, dos jugadores que 10. Vamos a la línea, la última llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va, caballeros? Muy bien, gracias. Bien. Adelante, ¿con quién hablamos? Habla Gerardo Molina de Grecia. Le escuchamos, Gerardo. Bueno, para saludarlo a todos y a don Carlos Castro, realmente me da muchísimo gusto oírlo. Muchas gracias. Porque fue uno de los jugadores de los que disfruté más viéndolo jugar, junto con Wilmer López. Para mí, Carlos Castro era el jugador que bajaba mejor la pelota cuando le hacían esos cambios de juego de lado a lado en la cancha, los dejaba caer como en una almohada en el pie. Sinceramente, no, hasta ahora no he visto uno aquí en Costa Rica que baje mejor la pelota cuando le hacían esos trazos. Y me deleité muchísimo viéndolo y me da muchísimo gusto oírlo hablando, porque siempre habla y siempre fue humilde y sigue con esa humildad igual. Desearía que llegaran jugadores como Carlos Castro a la Liga o a cualquier equipo de Costa Rica, porque da mucho gusto verlo jugando. Realmente ese mundial que jugaron en Japón, con Brasil no merecían perder 5-2, merecía tal vez un partido de quedar 3-3, porque fue uno de los mejores partidos que he visto yo en el Mundial de la Selección de Costa Rica. Lo felicito por todo, por su humildad, y le digo que le agradezco mucho por todas las cosas buenas que nos dio y por todo lo que pudimos disfrutarlo viéndolo jugar fútbol. Que tenga un buen día y muchas gracias. Muchas gracias, don Gerardo. Sí, gracias a Dios. Como le digo, la camiseta de la liga y la camiseta de la selección es lo que uno lo malo llenó. Gracias a Dios lo hizo uno de todo corazón. Darle alegrías a la afición costarricense, a todos los ticos. Y ahora estar del otro lado de la barrera, ver a los muchachos cómo juegan ahora o esos triunfos, lo que se siente, uno se siente muy motivado y muy, muy feliz de ver que Costa Rica tiene un gran nivel de selección. Muy amena y muy agradecidos, Carlos, que esté acá con nosotros y que sea parte de esta radio, ¿verdad? Cada rato lo vemos por acá. Muchas gracias, Pablo, ustedes por la invitación y tomarme en cuenta. Estoy muy agradecido, usted sabe que con mucho gusto estamos para servirle cuando se puede. Igual, y muy contento porque uno... Y cuando jugaba, ahora estar del otro lado es totalmente diferente. Rodolfo le tenía una pregunta, ¿verdad? Antes de que se vayan. Ha sido una dinámica que hicimos con Wanchop cuando vino también el equipo ideal de Pero Carlos antes, Castro. Hablando de Wanchop, a usted le tocó ser compañero de Pablo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Pablo para mí era... ¿Qué? Uno de los rayados, por eso estaba jovencito. Como le digo, yo, gracias a Dios, me crié en una época...
Por ejemplo, en el caso de la liga, Mauricio Montero, Luis Diego Hernández, Wilmer López, Ricardo Mesén, que ellos me decían a mí, Carlos, necesito que me traiga fresco. Y iba corriendo y yo venía. Que si había que jalar bolas, yo, no, claro, con todo respeto, había que hacerlo, está empezando, había que hacerlo. El camerino, cuando me subieron al me metieron al camerino, yo me cambié a otro lado. Me metieron al camerino y había bancas. Y entre las bancas había un espacio y me pusieron ahí. No, no tenía ni silla ni nada. Ahí yo ponía la ropa en el piso y todo. Pero poco a poco me fui ganando las cosas. Entonces ya ellos mismos me fueron acomodando y me fueron dando su lugar. Pero me lo fui dando con respeto. Nunca me faltaron el respeto, gracias a Dios. Siempre muchos consejos. Y estoy muy agradecido con ellos. Y Chope, en la selección, yo me acuerdo a Chope, a Lonis, a Harold y a Medford Lonis Wallace y Pablo. Respetadísimo, yo Pablo y Dios Guárez, nunca Pablo me regañaba, yo claro, o algo así. Pero ¿cómo se lleva con Pablo? Con Pablo hablo muy poco. Pablo, ellos casi no los veo, obviamente, porque Pablo está trabajando en eso, en Saprissa, y trabajando como gerente, creo que está. Uh-huh. Pablo siempre ha sido una persona muy ocupada, entonces cuesta mucho verlo, pero gracias a Dios, qué buena amistad, y donde luego él me salió muy, muy cordial. Ya lo dice Eric Lones aquí, uh-huh, que está escuchando, de hecho sabe pase, jugadorazo el Charlie, de lo mejor que he visto por la banda izquierda, una bronca jugar contra él y Wilmer, como persona, un chavalazo, y además, divertido, buenísimo programa. Salúdeme a Carlos Castro, Eric Lones. Claro, saludar a Lázaro. ¿Por qué Lázaro? Por el papá. Ah, okay. Siempre, sí. Como le digo, espero en Dios nunca haberle faltado respeto a ninguno de ellos, porque ellos fueron muy, muy importantes para mi carrera futbolística, en la selección y cuando estuve de rivales, ¿verdad? Porque Lonis es un ídolo en el Deportivo Saprissa. ¿Era difícil hacerle goles a Lonis? Era difícil. Yo me acuerdo una vez cuando Saprissa tuvo problemas, creo que económicos, y me acuerdo que Lonis era el portero y uno no le gustaba ver esa situación porque somos compañeros y todo. Y Lonis jugaban igual, con todo el amor del mundo, le ponían independientemente de los problemas que tenían, entonces eso uno lo marca. Ese mucho. Es uno de los, de como usted, de corazón, usted es el corazón manudo, Lonis es de corazón morado. Correcto, eso es me de parece. Es de esos jugadores, como usted está explicando ahora, sí, que van más allá del fútbol, sino que ya es una pasión lo que tienen. Es una pasión. Para mí la liga es una pasión. Para mí la liga es mucho, es más que todo. Hay muchas cosas que pongo antes de que a la abuela, ¿verdad? Y nosotros, yo me identifico mucho con la abuela porque a mí me gusta ese equipo, lo quiero, sufro cuando le va mal. Yo lo siento, y lo siento, no es porque no quede, yo lo siento, no sé, yo me deprimo y todo, y quiero verlo siempre bien, y lo disfruto. Carlos, hubo gente en su etapa como futbolista que se presentaba como su amigo, o sus amigos, y no lo eran, lo traicionaron en algún momento. Es que yo era de poco amigos, digamos, yo no puedo decirle, y eso sí también, en las buenas y en las malas, usted los conoce, sabe cuáles son, yo no puedo decir. Hay gente que dice, es que hay amigos que aparecen ahí y después ya no ve, y yo aparecieron ahí, no lo volví a ver más y nunca fueron amigos, vamos, nunca para mí me marcaron ni nada. Yo en eso no tengo problema. Yo sé quiénes son los que están conmigo de verdad en los momentos buenos. Ahorita en los momentos difíciles, yo me he dado cuenta que nadie, por ejemplo, Carlos, ni por lo menos que le pregunte cómo estás, no, ya eso ya lo tiene uno claro y lo he manejado bien. Gracias a Dios tengo a mi familia, a mis hijos, que es lo más importante, que es por lo que yo lucho en estos momentos y es lo que más me interesa. Carlos, ahora ha dado usted cuatro nombres, entre ellos el de Medford, compañero. ¿Siempre ha sido tan bravo Medford, como lo vemos ahora? Ve, yo a Medford hasta me da miedo hablarle a mí. en serio, yo a Hernán, como le digo, hay mucho respeto. Yo me acuerdo que un colectivo en Cachoeira de Macacú, Medford se puso a estar ese picadito, como dicen, a la mejenguita. Y llegaron y le metieron un gol, pero se vio clarísimo, pero como se cayó el cono. Y está el utilero en el marco, está el utilero en la galería atrás de él. Y lo volvió a ver. Chamaco, ¿fue gol o no fue gol? Le dice. Y entonces el muchacho le dijo que no fue gol y fue un gol clarísimo. Entonces, imagínense, ahí él tiene, vamos, mucho carisma. Y para mí, digamos, yo estaba nuevo. Yo siempre, como le digo, a Medford, yo le hablo hasta lo pienso para decirle las cosas, porque yo sé que Hernán es, para mí, es de mucho respeto ¿Y todavía? Y lo admiro, sí, porque Medford de Italia 90, esa velocidad, esos partidos, cuando juegan al Foggia y todos sus lados, es de admirar, digamos, es un respeto siempre de cariño. Yo los aprecio mucho a ellos y yo por ellos, si pudiera hacer algo, lo haría, ¿entiendes?
Sí, no, vaya nombres, ¿verdad? Dios, vaya que camerinos, ¿verdad? Camerinos que tú. De compañeros. Ahora sí, le toca la difícil, la que le está poniendo Rodolfo. El equipo ideal con el que jugó. El portero. ¿Con el que jugué? Sí, el mejor portero con el que jugó. No, mejor equipo. El que jugó con usted. Jugó conmigo. Oiga, bueno, pero vea qué difícil, porque le está poniendo. Solo uno, puede escoger. A Messi, a todos. Va a tener que escoger solo uno. Vamos con el equipo ideal de Carlos Castro en la puerta. Bueno, un gran portero para mí. Álvaro. Álvaro Messén. Y sentó a Lonis. Sí. Sí, senté a Lázaro, sí, pero. Pero eso es por color. Ya no. Lateral derecho. Lateral derecho. Es que me ponen a decir que con que no jugué o sí jugué, entonces. No, que sí jugó. Que compartió uniforme con usted. ¿O bueno, en la liga o en la selección? En la selección también, entonces. En cualquier equipo. Jugando entonces con la selección. Sí. Bueno, lateral izquierdo. No, lateral derecho primero, vamos a ver. Bueno, lateral derecho, Yervis. Yervis Drummond. Los dos centrales. A mí me gustaba mucho por la izquierda, que yo no había vuelto a ver un stopper izquierdo o central izquierdo, como Pablo Chinchilla, uno de los más técnicos que yo he visto. ¿Pero va a jugar con 4 o con 5 atrás? A mí me gusta de 3, línea 3. Sí, okay, es que entonces, así jugaba. Siga, ok. Pablo Chinchilla, stopper. Pablo izquierdo. Chinchilla y Luis. Luis Antonio Gillo. Marín, Gillo. Le faltaría uno, sí. Por la derecha, stopper, el Tuma. Tuma Martínez. Claro. La línea 3, Gillo, Chinchilla y Tuma. Ajá. Lateral derecho, Yervis. Banquillo Harold. El izquierdo. Lateral izquierdo, Carlos Castro. Me encantaba a mí cómo jugaba Sandro Alfaro. El Chano, Sandro Alfaro. ¿Pero qué? ¿Lateral izquierdo? Sí, lateral ahí jugaba. Haciendo tiros libres, unos goles siempre. Ajá. El recuperador. Mauricio Solís, ese indiscutible para mí, el Mauro. Sus creativos. Wilmer y Patel adelante, los dos. Sí. Y Pau pierde. Usted fue de los que tuvo el chance de jugar con los dos. Con los dos. ¿Y qué tal con Paté? Paté, excelente. Paté, excelente persona conmigo. Siempre me trató muy bien, con respeto. Y ellos. Es que me estoy riendo porque, como se banqueó a Londres, le puso: ¿qué lateral izquierdo más malo? ¿Cuánto llevamos ahí entonces? Le quedan dos delanteros nada más. Dos delanteros. Me gusta Brian Ruiz. Brian Ruiz. Esos tres juntos, ¿verdad? Paté, Brian y Wilmer. Ese triángulo. Pierde. Ah, bueno. Sí. Y un punta. Un punta, me gusta a mí. ¿Quién es el hombre? Aquí Ruiz. Jugué. Un gran jugador, no sé, Rodimey Martins. Uh-huh. Brasileño. Brasileño. Dice, ¿qué equipo? Aunque, equipazo. Aunque banqueó a Lonis. Sí. Allá Lonis respondió. Sí, Lonis, sí, se me resintió el láser. Messén, Yervis, Tuma, Marín, Chinchilla, Sandro Alfaro, Mauricio Solís, Brian Ruiz, Wilmer y Paté, y Martins adelante. Uh-huh. A Martins. Y banqueó a Chope. No, banqué a Chope. A Fonseca. A Gómez. A Fonseca, que para mí Fonseca es el mejor delantero de la historia del fútbol de Costa Rica. Esos, y de técnico. Van a la banca. Y de técnico. Ah, y el entrenador. A Pinto. Pinto. Uh-huh. ¿Por qué Pinto? Pinto es el máximo para mí. Aunque lo bajara del bus. Aunque me bajara el bus, Pero eso sí fue por mal portado. ¿Eso que fue? Es que sí, eso lo hablamos en el corte. Cuéntenos la historia. Sí, una anécdota. Antes, cuando estábamos en Alajuela, salíamos mucho a jugar, a entrenar a canchas diferentes. Entonces viajamos a Poas y ese día entrenamos bien, barría la cancha bonita, pero nos embarrió mucho. Y me acuerdo, nos montamos en el bus y yo siempre andaba parado por las muñecas. No sé por qué andaba parado, pues seguro era por maña. No tenía nada, ¿verdad? Y agarré el esparapo, le hice una bolita, siempre con el esparapo, siempre yo me hago torta los esparapos a mí. Y agarré, quería pegarme al utilero, pero como que me faltó pulso, y el utilero viajaba un asiento atrás del profe Pinto. ¡Pum! Me lo agarro por la oreja. ¿A Pinto? A Pinto, y dije yo, Dios mío, se me vino de la noche, dije yo. Mamita quería, ¿para qué te traes? Entonces llego y se levanta el hombre chivo y dice: no, hermano, esto es tan inadmisible. A mí no me gusta que ellos dicen, me mamen el gallo. Y dicen, no, así. Pero estaba, vea, lo siento calmado. Ya usted sabe, el hombre chivo, el hombre chúcaro, el bravo. ¿Y quién fue el de esa broma? Eso no puede ser, eso no puede existir, es una falta de respeto. Y estoy sentado, yo, pero así encogido, ¿verdad? Con la ventana ahí, que se viera viendo para afuera, haciéndome loco. Y llega un compañero. Y lo vuelve a ver a Pinto.
y con los ojos me entregó. Así, me lo, así, ya no, imagínense lo que hace nada más con los ojos, donde, viéndole a los ojos a Pinto y moviéndole. ¿Y quién fue? ¿Y quién fue? No puedo decirle. Me quemo, se le entregó. Y cuando me dice, hermano Carlos, andate, bajate del bus, habla con el presidente, no te quiero ver más acá. Pero profe, fue sin culpa. No, andate, te bajas, eso no puede ser. A mí no me gusta nada más el gallo, así que... Y yo todo embarrialado en taco. Y vieras, y allá en una cancha adentro, se acababa la calle, impuesto. Salir afuera y agarrar el taxi. El otro día llegué a entrenamiento a recoger la popular y mentadísima bolsa negra, que cuando uno lo fumigan, entonces ahí va la bolsita negra con todos los chunches. Y me lo topo de frente y me dice, hermano, pero no vas a entrenar. Yo me quedo así, pero profe, usted no me dijo que me echó y que fuera a hablar con el presidente. No, hermano, no, andate, cámbiate, te necesito. Entonces, me fui soplado a cambiar. Todo agüeado iba para así, mi feria me lo topé de frente y no sé por qué. Pero impone respeto, Pinto, de verdad. Pinto trabaja mucho. Como le digo, yo creo que una de las preparaciones físicas que yo tuve más fuerte fue con Pinto. Tenía bastante bien en consumo físico y yo creo que fue uno de los mejores momentos míos futbolísticamente, porque me preparé muy bien, me exigía mucho. Imagínense, entrenamos de lunes a sábado y el domingo no quería ver nada, nos daba libre solo el domingo y durmiendo casi con suero ahí para volver a empezar el lunes. Llegaba uno el lunes y no quería ir. Entonces son historias como la que me pasó con Harry. Cuéntala. Sí, con McLean, sí. Cumpleaños de Harry, del hijo Harry, me invita, un partido después de Heredia, me voy con la familia y pregunto al guarda, ¿dónde es que vive Harry? Me dicen, tal casa, y yo, y gringo, wow, buscando ahí, y veo, pum, primera fiesta que veo, payaso haciendo globos y todo, y agarro el regalo, abro la caja, le doy el regalo y entro. Y mis señores saludan, Carlitos, ¿qué está haciendo usted por aquí? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Quién era? Me invitan fresco de frutas y arroz con pollo y me siento y yo me quedo, y qué raro, y me veo a Harry y yo. Me veo a Harry y digo, yo, ¿será Harry allá? Entonces le pregunto, señor, disculpe, una consultita, le digo, ¿esta es la fiesta de Harry McLean? Y dice, no, muchacho, la fiesta de Harry es allá más abajo. Tuve que volver a agarrar el regalo. Ya le habían puesto en la mesa el regalo, traerlo y arrollar con todo, porque... Pero ya había comido. Ya. Arroz con pollo, blanco, con fruta, ya mira qué buena esa historia. Sí, sí, yo se lo contaba muchas veces a la gente. Los hijos los ponen uno contra la espalda de la pared y me dicen, papi, yo quiero ir a la fiesta, no quiero regalos, ni bolas, ni nada. Quiero a Carlos Castro, Carlos Hernández y Guardia Alfaro. Y digo, no quiere pollo, le digo. Entonces, y tener uno que hablar con los jugadores, y venían a ganar a Herediano. Y esa congoja, y cayeron los tres. Llegaron Carlos con toda la historia, Carlos. Contentísimo, viera qué risa, así yo sentado y todo en una fiesta ajena y todo, viera. Qué raro, no iba a Harry como a los 10 minutos ya comiendo arroz con pollo y todo. Muchas gracias por venir, mi señor. Vieron un montón de mensajes que hay en redes sociales que no hemos leído. Leonardo Medina dice: traté de entrar, pero dígale a Carlos, no pudo entrar por teléfono, que nunca voy a olvidar el baile que le pegó a los turcos. En aquel partido del Mundial. Gambeta, los dos turcos. Sí, claro, hubiera quebrado los turcos, nos hacían así, que nos iban a cortar el cuello y todo, bravísimo. Hassan Sukur, el Fastal chiquitito, Tugay también. Es porque le estaban pegando un baile y ellos estuvimos feos. Lamentablemente, como le digo, no metimos ese 2-1, porque si no hubiéramos clasificado inmediatamente sin jugar contra Brasil. Y estuvo, había un número 22, lateral derecho de Feria, grandísimo. Y usaba el pelo como el corte que usó Kendall Watson ahora contra Estados Unidos. Sí, imagínense, con solo él, y yo no. Dice Edu: dígale a Carlos que cuente la de Pinto del bus, ya la contó. Manuel también en Twitter dice: Carlos Castro fue uno de los mejores laterales de Costa Rica. Lástima que no fue a Misaprisa. Es honroso ver la humildad que Carlos Castro refleja. Así deberían ser los jugadores de ahora. Yo creo que la gente reconoce cuando las personas son humildes y cuando tienen esa capacidad, ¿verdad?, de llegar a hablar. Qué lindo ser manudo, tuitea, retuitea esto de que esto es amor por la camiseta, algo que no se ve mucho ahora, y retuitea lo que dijo usted sobre la liga. Eso es amor a la camiseta, dice Luis Soto. Carlos Castro es manudo corazón, dice Keiner. Eso la afición no lo olvida. Aparte de los muchísimos comentarios de que nos están dejando en las diferentes redes sociales, en el Facebook, en el Twitter. Yo soy muy morado, pero usaba la 22 de la C, le dice, por Castro, de lo mejor que he visto, dice Jason, a través del Twitter también. Muchos comentarios. Sí, muy agradecido también con, como le digo, con la afición sapricista.
Yo lo único que siempre, y voy a recalcar, siempre he hablado con respeto hacia la institución, sea cualquiera en este momento que es Saprissa, lo único que he dicho, no voy a jugar con ellos porque yo amo a la liga. Y ustedes saben que entre la liga y Saprissa es una rivalidad muy marcada de mucho tiempo, simplemente futbolísticamente. Pero tengo muchos amigos sapricistas y le agradezco a ellos también por el apoyo. Yo amo a la liga con todo mi corazón y yo creo que lo que yo pedí, yo dije el día que yo me muera, ojalá que me lo cumplan, ya eso no lo puedo hacer yo, es estar en el Estadio Morera Soto, en el centro de la cancha, ahí que me velen, eso es lo que quiero. Ahí. Eso es lo único que quiero. Anota, Fernando Campos, próximo presidente de la liga. Si le pasa de ver el caso. No, pero eso es por 4 años. Eso es por 4 años. El actual presidente, los que vayan viniendo. Pero era hasta los 100 años, por lo menos. Ya me fumigó. Ese presidente está naciendo ahorita apenas. Bueno, para que ya lo sepan los manudos, que usted quiere eso. Sí, es lo que quiero, obviamente. Como le digo, esa camisa la adoro sobre todas las cosas y... Pero ante todo está claramente que es la selección, ¿verdad? Que es la que queremos todos los 5 millones de ticos que vemos en este país. Y afuera, la gente de New Jersey, como le digo, también agradecerlos a ellos por todo el apoyo que me dieron, a los jefes, a Jeremy, a Minor, a sus familias, a todos, a mi amigo Coqui, que me brindaron su cariño y espero verlos pronto, ¿verdad? Para volver a compartir. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo, de verdad, muy amable. Y ha sido un placer. Muchas gracias, Pablo. Hey, perdón, y saludar a mi amigo Bambino, un hondureño que está muy identificado con nosotros. Uh-huh. Muy buena gente, excelente persona, muy humilde. Y más saludarlo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a todos.